¿Cuáles son los resultados de esta colisión? Te escuchamos, Maritza, adelante. Buen día, compañeros, y pues ya casi buena tarde la cosa. Este inclemente sol y este puente de la amistad, o puente de la democracia, que más conocida en la entrada del Progreso y Oro, se ha generado este choque o un impacto entre dos vehículos, uno tipo camión Rastra, que es el que jala botellas de refresco, y otro carro tipo camioneta que venía del lado de San Pedro Sula e impactó. Parece ser que la joven venía distraída e impactó sobre en la parte frontal de este camión o tipo Rastra, y ha salido pues con fractura en su brazo y en su pierna, según lo que se nos hemos podido observar. Ya ha sido llevada en este momento por parte de las cruces, la ambulancia de los bomberos. Aquí fue un poco complicado porque se ha generado un caos vehicular. Los vehículos que van y vienen hacia la parte litoral atlántico y los que van hacia San Pedro Sula. Pero ya está circulando suave, lento el tráfico porque se había paralizado a raíz de este accidente que se generaba aquí. Muchos decían que habían hasta muertos varios, pero no. Solamente es una persona que venía del lado de San Pedro Sula, de sexo femenino. Se nos dijo que el nombre de ella era Marlene, pero los bomberos la llevaron solamente para poder darle la asistencia adecuada al Hospital Público del Progreso y verificar cuáles son las lesiones que ella puede tener producto de este accidente vehicular menor que se ha dado aquí en la entrada de Progreso, a la altura de la colonia La Democracia, de este sector de San Manuel Cortés. Paso con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH, y todo ya está circulando normalmente aquí en la entrada del Progreso y Oro. Gracias a la periodista Maritza Yanes, activa en este sector del Progreso y Oro.